Sabite. Ventures, tu dosis semidiaria de pensamientos hipsters. Estuve leyendo algunas de las cosas de sus listas de cosas a hacer antes de morir y no pinches mamen, todavía no acabo. Conocer a Hitler y casarme con él. Golpear a una viejita que sea bien cagona. Comprarme un unicornio. Ver a Beyoncé en concierto. ¡Maldito embarazo! Revivir a Michael Jackson con mi fórmula revividora. Que me arresten 20 veces en un día. Lanzarme en un auto en un río. Saber tirarme un pedo sin que huela tanto. Ver a Avengers vestido de Pikachu. Ver a Obama besándose con Michelle Obama. Acariciar un ornitorrinco. Entrar al mar en una jaula con tiburones blancos alrededor. Montar un hipogrifo. Insultar a Chuck Norris. Ir a Cuba e iniciar la revolución. Golpear a un reggaetonero. Inventar la cura para la muerte. Ver a Megan Fox en mi cama. Combatir a Vegeta. Son algunas de las cosas que encontré en sus listas, en su bucket list. Claro que la gran mayoría, uno, quiere matar a Justin Bieber. ¿Qué tienen contra Justin Bieber? ¿Eh? Tiene mal, solo porque es más popular que ustedes. Ok, yo no escucho su música, pero ¿me explico? Dos, quiere coger. Esto me hizo darme cuenta que hay muchos vírgenes viéndome. ¡Ja! No tiene nada de malo, pequeñuelos. Probablemente tienen como 15 años. Esperen el momento correcto. Cojan por amor, no por pendejos. Bueno, la verdad, no sé si existe el amor, pero es el mejor consejo que le puede dar uno a los muchachos, la verdad. ¡Ah! Héctor Leal me volvió a ploguear. No se traumen tanto, hay más cosas que hacer antes de morir que coger. Eventualmente cogerán. Si tienes como 13 años, 14, espera, no tienes un año y medio para coger, tienes más tiempo, ¿ok? No se va a acabar el mundo, o tu mamá me regañará. La depresión es una enfermedad, eso que tú tienes es otra cosa. Ok, algo que tengo que comentar es que mucha gente empezó a decir: Benshorts, ahorita estás haciendo puros videos de pendejadas. Pero díganme, ¡oh, gato! Este es mi nuevo pequeño gato. De verdad es superficial hacer una lista de cosas que quieres hacer antes de morir. De verdad, de verdad, de verdad. Es parte de la familia Benshortiana, es otro gatito Benshortiano. Ya tenemos un gato blanco. No lo creo, no creo que sea algo superficial. Y a ustedes les tengo que decir que ¡perra! ¡Dime! Gracias por ver, Benshortiano, suscribirse, darle a favoritos, manita arriba y todo lo que ustedes hacen. Nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gato, gato, gato! ¡Wow! Benshorts. Bien, antes de que termine el video quiero que chequen abajo, hay un link para mi aplicación y la tienen que usar a huevo. Es una orden, ¿ok? Es una pinche orden. Si no lo hacen, no va a pasar nada, pero por favor, úsenla.